Un tema se enseña cuando empieza. Bueno, buenas tardes. Gracias por venir a los medios locales. Queríamos contarle que hoy se inicia el lanzamiento oficial de la colecta de Cáritas Argentina en todo el país. La colecta, con su lema, Tu solidaridad es esperanza, este año nos invita a la reflexión, a ser generosos, solidarios, y van a ver a nivel nacional, que van a lanzar por los medios, que nosotros le entregaremos después, un trabajo, se muestra un trabajo comunitario para presentar a modo de ejemplo la acción transformadora de Cáritas en todo el país. Este año es Tu solidaridad es esperanza. Monseñor Carlos Tiseira, obispo de Quilmes y presidente de Cáritas Argentina, explicaba que ser solidario, tener compromiso, son gestos que nacen desde el comienzo de la Iglesia, ¿no? Si uno toma el libro de Hechos de los Apóstoles, se cuenta cómo la primera comunidad cristiana todo lo compartían: la oración, la fracción del pan, la Eucaristía, la escucha de la palabra, y se ponían los bienes en común, cómo compartían lo material. Así que desde ya el testimonio hecho de los apóstoles, la Iglesia nos invita a ser generosos, a saber compartir, más que dar es darnos, en el servicio a los hermanos. Y este es el camino de ser solidario, de ser fraterno y de ser comunidad. Es toda la Iglesia Católica que sale a la calle y que invita a todas las personas a que ese día hagan un gesto generoso, o entregando ropa, o un alimento, o dineros en la alcancía que habrá en los semáforos o almacenes, o cartas que se van a entregar a empresas, que siempre todos los años han sido muy generosos, ¿no? Así que dice el presidente Cáritas, Monseñor Tiseira, que la verdadera alegría tiene que ver con el sentido de la vida, con la experiencia de tener un horizonte. Y esto es lo que nosotros queremos manifestar con el gesto de la mano tendida, con la invitación a colaborar, lo que hacemos en la colecta, ¿no? Concluyó él en la presentación. Así que bueno, gracias por venir, porque es importante que toda la comunidad esté enterada que en junio, el 8 y el 9 de junio, se realiza la colecta nacional de Cáritas en todas las parroquias y capillas del país, y en todas las ciudades, ¿no? Así que bueno, le paso con Mirta, que le va a explicar un poquito cómo va a ser acá en la ciudad el 9 de julio. Bueno, buenas tardes. El 9 de julio, los días sábado 8 y domingo 9, en todas las misas, la colecta de todas las misas va a ser destinada a Cáritas. Además, el sábado, desde la mañana, en los semáforos va a haber jóvenes con alcancías para que aquella persona que pase y quiera colaborar lo pueda hacer. Por la tarde, ahí viene la parte más difícil y que se necesita muchísima gente, porque vamos a tratar de visitar domicilio por domicilio. 9 de julio es muy grande, así que vamos a tratar de poder cubrir lo más posible. Para este acontecimiento se necesitan cerca de 90 autos y 300 personas dispuestas a acompañar a los autos, por supuesto. Así que, por supuesto, necesitamos la colaboración de todos. Aquel que pueda acercarse a Catedral, después del almuerzo ya se va a decir el horario exacto, para que puedan salir, ahí se le va a dar un mapita en la calle que le corresponda y así lo van haciendo. Eso va a ser el día sábado por la tarde. Se va a llevar también cada persona que vaya, aparte de todos los alimentos no perecederos que puedan donarnos, alcancías para que aquella persona que no tenga un alimento o quiera también hacer su donación en efectivo, la pueda hacer.
Muy bien. Perfecto. Carlos. Bueno, buenas tardes a todos, agradeciendo la presencia. A mí solamente me resta comentar el sistema que hace algunos años hemos implementado en Cáritas y que tal vez es un poquitito raro, no raro, sino sencillo, es muy distinto a todo lo otro, que es la colecta domiciliaria. Esto es los pedidos de donación por correspondencia. Se mandan notas, ¿cierto? Se empezó a más o menos ahora 8 o 10 años, yo hace 10 años que estoy en Cáritas, y se empezó a hacer con muchísimo éxito. La verdad que muy bien, muy buena, mucha respuesta de toda la gente, a la cual vuelvo a agradecer. Bueno, se empezó primero mandándole a empresas y a comercios, y luego se amplió un poquitito más y se mandó también a gente amiga, gente conocida, gente que siempre colaboró con Cáritas, también con muchísimo éxito. Así que bueno, eso vamos a seguir haciéndolo por este año, el año que viene. Vuelvo a repetir que con mucho éxito. Y en las notas van a ver, ¿no es cierto?, están puestas los datos, cómo pueden hacer la contribución, que se hace mediante una transferencia bancaria. Van a encontrar el banco, ¿no es cierto?, el número del CBU, el alias también, para que puedan hacerlo con muchísima más facilidad. Bueno, aclaro de que no solamente para los particulares es esta nota, sino también que se sientan invitados, aquellos que no han recibido notas, porque puede haber gente amiga a Cáritas o gente que colabora mucho con Cáritas y que no va a recibir la nota, va a decir, pero ¿cómo? Yo estoy dejado de lado. No, no está dejado de lado. Simplemente van a tener también, ¿no es cierto?, en los medios publicitarios, en los periódicos, en ustedes mismos, vamos a poner los datos del banco, vuelvo a repetir lo que dije recién, CBU y alias y todo, para que puedan hacerlo y puedan colaborar como lo han hecho todos los años, con muchísimo éxito para Cáritas, y esperando que realmente, ¿no es cierto?, el lema Tu solidaridad es esperanza, ¿no es cierto?, sea reafirmado cada vez más. Así que bueno, alguien, no sé si tiene alguna consulta, alguna pregunta. En lo que hace a la gente que puede estar colaborando para dicha colecta, ¿cómo tiene que comunicarse, Carlos? Para comunicarse, bueno, ya nos vamos a encargar de publicitar, ya sea por diario, por el canal, también, incluso llamándome a mí, ¿cierto? Va a estar, y le vamos a entregar los datos para que puedan hacerlo. ¿Cómo es? Bueno, me parece que ya estaría todo. ¿Alguna otra cosita? Teniendo en cuenta la situación actual que estamos viviendo. Exacto. En general, ¿cuál es la expectativa de ustedes en esta nueva campaña de Cáritas Solidaria? La expectativa nuestra siempre está muy por allá arriba, esperando siempre lo mejor. Pero bueno, realmente, ¿no es cierto?, le pedimos a la gente que sea lo que realmente pueda cada uno, ¿no es cierto?, y que esté al alcance. Siempre va a ser muy bienvenido, y especialmente para la gente humilde, para la gente que necesita. Así que en eso no te quepa la más mínima duda. ¿Alguna otra consulta? No, más que agradecerle, y sí, Mirta decía que se necesitan autos, es el sábado a la tarde, a partir de la 1, 1 y pico, que se hace la colecta domiciliaria, ¿no? Entonces ahí va gente con auto, y como dijo Mirta, se le da las indicaciones, todo. Así que sí, se necesitan muchos autos, porque la idea es abarcar toda la ciudad, aunque es grande, ¿no? Sabemos la situación difícil del país, pero la gente quiere mucho la colecta de Cáritas anual, es muy generosa, y siempre dona, y, ¿no? Ustedes saben que todo lo recaudado en dinero, una parte queda en Cáritas local, una parte va a Cáritas diocesana y una parte a Cáritas nacional, ¿no? Para todas las obras pastorales y ayuda, ¿no? También nosotros recibimos beneficios de Cáritas nacional. Ahora, cuando fue este desastre del barrio del viento, Cáritas Nacional nos mandó para ayudar a la gente. Así que es más o menos todo lo mismo. Pero bueno, invitar a todos, los que quieran participar con auto,
los que quieran arrimar su colaboración en la catedral lo pueden hacer, o la semana anterior o la semana posterior a la colecta, si alguno está de viaje y quiere dar. Lo importante es que es una jornada donde se nos invita a ser generoso, a ser solidario, a comprometernos para el bien del otro hermano más necesitado, materialmente, espiritualmente. Carita no hace asistencialismo, sino que trata de hacer promoción humana, ¿no? Elevar la dignidad de cada persona, hijo de Dios. Así que bueno, gracias por venir a todos. Bueno, como cierre, bueno, gracias padre, como cierre agradecer a todos ustedes, a los medios, a los televidentes que nos miran, que nos escuchan, con este, y a la espera, ¿no es cierto?, de las donaciones que los vamos a recibir acá con los brazos abiertos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.